Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 21 de enero del año 2019 al domingo 27 de enero del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Antes de empezar con la lectura, quería hacer unos comentarios. En el oráculo anual, la Virgen nos está pidiendo ser íntegros. Esto es ser coherentes en cuanto a pensamiento, emoción y acción. Y tengo una imagen muy presente. Imagina un lago quieto, el agua, y que alguien avienta o que cae una piedra, y esta piedra pues hace unas ondas expansivas, ¿no?, sobre el agua. Y estas ondas, como digo, expansivas, se van expandiendo cada vez más y más y más. Y es, así son nuestras acciones. Y hay veces que no nos damos cuenta cómo repercuten nuestras acciones, no solo a los segundos, sino a terceros, cuartos y demás. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí en México, desgraciadamente, tenemos un sistema de salud no tan bueno. Ha mejorado por mucho de cómo estaba, pero podría estar mucho mejor. Y el ejemplo es el siguiente. Normalmente, cuando vas con el doctor, tienes que sacar una cita y esta, pues, se agenda, ¿no?, en una agenda. Y estas agendas, pues les piden a las muchachas que las llevan a hacerlas manualmente, ¿no? Entonces compran unas carpetotas grandotas que están foliadas y entonces hacen con su regla, hacen las rayitas, ¿no?, para la fecha, bueno, arriba dice el día, ¿no? Entonces con el nombre del asegurado, el número del seguro social, la hora de la cita. Entonces, bueno, normalmente para el 15 de diciembre deberían de dar las agendas para enero, pero pues no estaban listas las carpetas foliadas para que las muchachas las pudieran hacer. En corto, para acortar la historia, pues estas agendas apenas llegaron el 15 de enero, o sea, un mes más tarde. Y comentando con las muchachas que llevan estas agendas, ellas me habían comentado de que, bueno, de su poco salario que perciben, habían acordado, sí, que todos estaban de acuerdo, en comprar de su dinero estas agendas, o unas agendas ya impresas, para poder dar citas. Pero una persona arriba, en la Ciudad de México, decidió que no, que tienen que ser las foliadas. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero. Esa decisión tan estúpida, que no tiene ninguna lógica, repercute. Y repercutió de tal manera que, bueno, había unas filas o colas interminables para sacar las citas una vez que llegaron las agendas. Para los que teníamos que ir al Seguro Social, antes de la cita tenías que hacer una fila para hacer una cita para la cita, ir con el doctor, que el doctor te diera un escrito, ir a archivo para ver que realmente estás inscrito dentro del Seguro Social, que has hecho los pagos, regresar con el médico y esperar a que él te llegara a atender de acuerdo a la cantidad de gente que había llegado. Entonces, bueno, estaban con demasiado trabajo las trabajadoras sociales, las enfermeras y los doctores, y todos de mal humor, obviamente, por esa carga de trabajo adicional que se creó por nada más no querer enseñar buena voluntad. Y aparte, digo, que las muchachas de su dinero, para evitarse toda esta problemática, quisieran comprar las agendas, no les permitieran hacer esto. O sea, es una mente cerrada, burocrática y terriblemente difícil. Que esa acción repercutió a nivel nacional en todo México. O sea, no fue nada más local, sino fue a nivel nacional.
Entonces, bueno, ahora para el usuario, para la gente que va al Seguro Social, las colas eran interminables en todas las áreas de la medicina. Porque pues como no hay agendas, pues no se puede agendar y no se puede hacer, no se puede programar, etc. Entonces, bueno, se hizo un despapalle gigantesco. Esto es a lo que me refiero en cuanto a esas ondas expansivas. Y yo creo que hay veces que no medimos o no pensamos en los efectos secundarios, terciarios y demás que nuestras acciones tienen en la vida. Entonces, por eso siempre digo, piénsate muy bien cuando vas a ser honesto contigo mismo y con los demás, que lo hagas con amor. Nuestras acciones repercuten en los demás. Y es una simple acción, como desde qué vas a estar posteando en las redes sociales, qué vas a estar compartiendo, qué vas a estar criticando, qué vas a estar comentando. Desde ahí hasta lo que haces en tu vida diaria fuera de las redes sociales, interactuando con las personas, es también lo mismo. Y no quiero llegar a que la gente pues se aísle, pero que piense bien cómo va a interactuar con los demás, porque todo lo que hacemos repercute con los demás. Yo quiero pensar que con la cantidad de suscriptores que hay en este canal, esta acción de estar haciendo los oráculos repercute positivamente en la vida de los demás, ¿no? Entonces, bueno, eso se me hace positivo, se me hace bonito, me retroalimenta y creo que es una de las misiones y compromisos de vida que tengo yo en este plano. Entonces, bueno, es lo que quería comentar, ¿no? Antes de empezar con la lectura. Ahora sí, vamos a empezar con las cartas de la Virgen María, que son estas de acá, de Doreen Virtue. Y como sabes, escojo una carta como mensaje general para toda esta semana. Y me guío por mi intuición. Esta es la carta. De mis cartas que, chistosamente, yo no sé, terminó el concurso y empezaron a preguntar nuevamente que si estaban a la venta las cartas. Entonces, igual hay gente como muy distraída o que no es constante en ver los videos, pero las cartas no están a la venta, no van a estar a la venta, no hay manera de comprarlas. ¿No? Por eso hice los concursos y por cierto, muchas gracias por sus bellos comentarios. También a las personas que han adquirido mi libro, muchísimas gracias. Al comienzo de este video, pues viste algunas fotografías de las redes sociales con los comentarios positivos y es exactamente lo mismo que con estos oráculos, proporcionarte una herramienta más en tu vida, ¿no? Una guía. Muy bien. Para el día lunes y martes, para el miércoles y el jueves, para el viernes, sábado y domingo. A diferencia del tarot tradicional, estas cartas si salen de cabeza como esta, no tienen ningún significado negativo. Y de las cartas de sanación con ángeles, también de Doreen Virtue, voy a escoger una carta como mensaje adicional para todos nosotros. Muy bien, empecemos ahora sí con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Miren qué chistoso, sale seguidísimo esta carta. Watchtower. Que nos cuidan y nos procura la corte celestial, ¿no? Yo creo que, bueno, de acuerdo a la situación que estamos viviendo de incertidumbre y demás, nos están diciendo todo está bien, te estamos cuidando, tranquila, tranquilo, ¿no? Y dice: I allow myself to feel safe and enjoy my life, knowing that heaven is watching over my loved ones and me. Me permito sentirme segura, seguro, en mi vida y gozar de mi vida, a sabiendas que la corte celestial me cuida, me procura, tanto a mí como a mis seres amados. Así se ve la carta. Muy bien, para el día lunes, la carta dice lo siguiente: Milagros. Me encanta cuando sale esta carta, yo creo que todo el mundo.
y dice Arcángel Gabriel: los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Entonces, bueno, esto nada más es para confirmarnos y asegurarnos que existen los milagros. ¿Y qué consideramos un milagro, no? Algo que decimos, bueno, la posibilidad de que pase esto es tan remota o es tan fuera de lo común que tendría que pasar un milagro que para que fuera, ¿no? Para que sucediera. Y eso es justamente lo que nos están recordando, de que sí, esa posibilidad, aunque parezca tan lejana y tan mínima, puede suceder y va a suceder, de hecho, ¿no? Entonces, mantén tu energía elevada y tu fe en alto y confía en los milagros, ¿no? Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice belleza. Es el Arcángel Jofiel. Y dice, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Y esto, más allá de la belleza, de la estética, ¿no? Quiere llegar a enfócate en lo positivo, ¿no? Todo tiene una parte positiva y negativa. Seguramente, bueno, los que estamos en México sabemos, pero los que no están en México hemos tenido un problema del robo de gasolina. Entonces, bueno, han cerrado algunos ductos para el suministro del combustible. Y entonces ha habido escasez de combustible, lo están transportando a través de camiones, etc. La parte negativa es que, bueno, hubo colas muy largas, casi interminables, para poder cargar gasolina en México, sobre todo en algunos estados más que en otros. Pero la parte positiva fue que la Ciudad de México, pues, se quedó con una calidad de aire muy superior a la del todos los días. Había un aire muy claro, muy limpio. Entonces esa es la parte positiva, ¿no? En este ejemplo, pues, te puedes enfocar con el enojo de que hoy tengo que hacer cola o no hay gasolina y cómo le hago y cómo me transporto. Y la Ciudad de México es sumamente compleja. Hay personas que realmente solo se pueden transportar con automóvil. El transporte público, hay algunas zonas que es terriblemente malo o inexistente. Entonces no hay otra opción. En bicicleta es casi mortífero porque, pues, te llegan a atropellar. Entonces, bueno, no hay otra opción, ¿no? Entonces dependes de tu vehículo y si no le puedes echar combustible, pues no te puedes transportar. Y te puedes enfocar en esa negatividad y el coraje y la fila que tuve que hacer y 3 horas y para poder echarle medio tanque porque luego lo llegaron a racionar, etc. Te puedes enfocar en eso o te puedes enfocar en, oye, mira qué bonito está el día, puedo ver el cielo azul, no hay nada de contaminación, ponerte la radio mientras estás esperando, ¿no? En la fila, cantar con la canción que están poniendo. Todo depende de nuestra actitud. Eso es a lo que se refiere esta carta, ¿no? Enfoca tu atención en lo positivo, ¿ok? Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice misión de vida. Y es el Arcángel Metatrón. Y dice, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Así se ve la carta. Entonces creo que no tengo que aunar mucho a esto, ¿no? He dado este ejemplo, que cuando realmente haces algo que te apasiona, que te encanta hacer, el universo te soporta, ¿no? Te ayuda y te dice, vas por buen camino, este es el camino, ¿no? Sigue adelante.
Y tal vez las cosas no se den tan rápido, tan instantáneamente como deseamos y tengamos ese éxito dentro de lo que estamos haciendo. Pero se trata justamente de disfrutar ese viaje, es como la vida misma, ¿no? Erradamente muchas personas piensan al revés, cuando tenga dinero voy a poder viajar, cuando pase esta situación voy a poder hacer esto, ¿no? Y condicionan su vida y condicionan al universo. Y el universo funciona exactamente al revés. En el momento que tú estás haciendo para lo que viniste a hacer, una de las tantas cosas que viniste a hacer en este plano, el universo dice, sí, esto es, bravo, ¿no? Y te ayuda, te apoya, ¿no? Y esto puede ser desde que una retribución económica a que te apoye conociendo a las personas adecuadas para que florezca más, ¿no? Lo que estás haciendo, etcétera. Pero creo que me doy a entender, ¿no? ¿A qué va esto? Entonces, bueno, si nosotros desde la despreocupación, ¿no? El soltar de que nos están cuidando, de que todo está bien, de que no nos recuerden este año, pues va a haber mucho ruido, ¿no? Alrededor de nosotros, mucho drama. Entonces, si nos conectamos a esa energía negativa, pues nos va a jalar hacia abajo la energía. Pero si lo vemos como observadores de una obra de teatro, pero eso no tiene nada que ver con mi vida y con mi situación, y nos desconectamos de esa negatividad y mantenemos nuestra energía en alto, pues las cosas van a seguirse retribuyendo y dando de manera positiva. ¿Okay? Entonces, tú eres quien puede co-crear su propio mundo en belleza, ¿no? Creando milagros, manifestando lo que quieres. Y esa es parte de tu misión de vida, ¿no? Y también recuerden, este año nos regalan un maestro, entonces nos va a ser más fácil el poder manifestar las cosas que queremos manifestar, ¿okay? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, aniversario de bodas, bautismo, lo que fuera. Pero aparte, esta carta es también para todos nosotros, pero muy en especial para esas personas. La carta dice concentración. Así se ve. Y bueno, esto para mí podría ser Uriel, lo que estaba como sintiendo. Y la concentración es el enfoque, ¿no? Enfócate en lo que a ti te agrada, en lo que a ti te apasiona, en lo que a ti te gusta. La negatividad es de la mente propia de uno, ¿no? De, ay, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente capaz, no estoy lo suficientemente preparado. Y siempre hay una excusa por la cual alargamos la acción. Eso es cuando le hacemos caso a la mente. Pero igual le puedes decir a la mente, no, yo no estoy de acuerdo y no voy a discutir, pero yo quiero hacer esto, se me antoja, ¿no? Mi intuición, mi corazonada es de que este es el camino a seguir. Y voy a dar un ejemplo en mi vida, con mis pinturas. Según como yo lo entiendo, hay tres exposiciones de arte importantes en Estados Unidos con repercusiones internacionales. Una es en Miami y esa es en diciembre, y la otra es en Nueva York, que es a principios de abril. Y pues me animé a participar en la exposición. Y la mente negativa empieza con, híjoles, pero te cuesta un dineral pagar los stands, ¿no? Y los viáticos y el hotel. Y puedes costear esto. ¿Y qué va a ser? ¿Y qué tal si no vendes? Y no, toda la negatividad puede estar ahí. Pero trabajándolo, dices, no, todo va a estar bien, va a estar padrísimo. Hace muchísimas décadas que no he ido a Nueva York. Y para mí es un área nueva, el arte y la exposición. Entonces, bueno, empaparme de todo esto, ¿no? Desde el punto de vista mercadológico, comercial, artístico, creativo, conocer tal vez a otros artistas que también estén ahí.
hacer conexiones con nuevas personas y dejar que las cosas fluyan. Y tal vez corra con la suerte de que se vendan los tres cuadros que voy a exponer. Y bueno, si pasa esto, entonces por lo menos recupere toda la inversión económica que metí. Pero la retribución pues sería de que pues hay publicidad, me doy a conocer mi obra, etc. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Mi intuición me dice, ve, hazlo, anímate, ¿no? Todo va a estar súper padre. Sin tener expectativas también demasiado elevadas, ¿no? Porque luego la expectativa es la que frena que suceda el evento, sino simplemente manteniendo la mente y el corazón abierto a toda la gama de posibilidades, pero pensando que va a ser una experiencia agradable, ¿no? Muy bien, yo creo que queda muy claro. Te deseo una muy bella semana. Agradezco a cada uno de ustedes que se mantiene suscrito, que se ha suscrito al canal de YouTube, que me sigue en las redes sociales, que comparte estos videos que hago con muchísimo amor. Y recuerda, tú tienes tu propia luz, tu propia voz. Tú puedes ser un líder espiritual. Tú puedes ser un ejemplo para los demás. Siempre empezamos por nosotros mismos. Y al hacer estos cambios con nosotros mismos y brillar con nuestra propia luz, podemos iluminar a los demás. Reconoce tu divinidad y tu poder. Te mando un abrazo de amor, de luz. Como siempre, hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.